¿Qué tal, coders? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a la entrega aquí en el canal. En esta ocasión vamos a ver un concepto muy importante en lo que es la programación orientada a objetos y el uso de clases. Y son los métodos de acceso conocidos como get y set. Bien, recuerdan que en los tutoriales anteriores yo mencionaba que había una manera mucho más práctica y conveniente de acceder a los atributos que se definen en nuestra clase. Bien, vamos a ver eso a continuación. En la clase principal, curso SE, en el método main, ustedes pueden ver que hemos venido trabajando hasta el momento accediendo a la variable que está declarada de forma pública. Bien, vamos a borrar lo que teníamos en la parte inferior y vamos a poner la definición de cómo crear nuestras propiedades en una clase. Como principal regla es colocar las variables de ámbito privado. Vamos a tener simplemente las variables nombre, color y serie. ¿Okay? Bien, entonces vamos a definir el método set. Colocamos un método de ámbito público que no retorna parámetros y lo llamamos del nombre, anteponiendo con el prefijo set la primera letra de mayúscula de la propiedad. Este método va a recibir como parámetro el mismo tipo de variable, en este caso es un string, y el nombre es arbitrario, ¿no? En este caso lo estoy poniendo un nombre. Y lo que va a hacer es asignar a la variable global el valor de la variable que viene a proporcionar este método. Luego, el método get se define de la siguiente manera. Ámbito público también, y va a retornar el tipo de dato de la variable, en este caso string, seguido del prefijo get y posteriormente también con la primera letra en mayúscula. Y lo único que va a hacer es esto, es retornar la variable. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestros métodos accesores set y get, pero si utilizan algún IDE como NetBeans o Eclipse, en este caso NetBeans tiene un atajo rápido para generarlos. Hacemos Add Insert o también clic derecho, colocamos Insert Code, nos dirigimos a Get y Setters. Seleccionamos los atributos que deseamos y generamos. Y ustedes pueden ver que se generó el código automáticamente. Entonces ya tengo mis métodos accesores. Bien, entonces en mi clase curso SE, ustedes pueden ver que ya no puedo acceder directamente a la variable nombre, porque es de ámbito privado. Entonces, ¿cómo accedo para poder modificarle este valor? Para eso se definieron los métodos set y get. Colocamos acá punto y en esta ocasión establecemos set nombre. En este caso le vamos a colocar LG. También podremos hacer lo siguiente: set color negro y set serie. Podemos colocar acá 1. 4, 5, okay. ¿Y cómo podríamos hacer la impresión de estos valores? Fácil. Hacemos un system.outprint. Y así como teníamos los métodos set para establecer los valores, ahora vamos a tener los métodos get para poder mostrar esos valores. Podemos colocar una variable nombre que va a ser igual a celular1.get nombre. Y acá imprimimos nombre. Corremos la aplicación y ustedes pueden observar que en la parte inferior se imprime nuestro atributo nombre. También pudo haber funcionado si yo establecía lo siguiente. Corremos la aplicación y ustedes pueden ver que también imprime nuestra variable que le hemos asignado. Por efecto, esto se utiliza para poder establecer y retornar los valores. Ahora, ustedes se preguntarán, entonces, ¿qué sentido tendría trabajar con los métodos get y set si podemos utilizar los ámbitos de forma pública y acceder a sus variables? Bien, aquí les doy un ejemplo práctico. ¿Qué pasaría si yo quisiera definir un método aquí en mi clase celular que automáticamente me imprima el contenido de las tres variables? Pero si yo quisiera hacer un reporte, por decirlo así, o una impresión para el usuario, si yo dejo una variable sin valor, va a tomarlo como nulo y el usuario va a ver nulo.
puedo tener una alternativa de dar una validación aquí, o puedo hacerlo directamente en los métodos get y set. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un método que va a ser público. Lo único que va a hacer es, vamos a poner acá mostrar, y va a ser una impresión en pantalla, en consola, de lo siguiente: nombre, lo patinamos acá, con color y con serie. Ok, simple. Ahora, yo tengo aquí definido los valores, estoy asignando el y negro y 1, 2, 3, 4, 5. Simplemente aquí lo que vamos a hacer es llamar a ese nuevo método que hemos creado. Vamos a poner acá mostrar. Corremos la aplicación y ustedes pueden ver que sale el y negro 1, 3, 4, 5. Pero ¿qué pasaría si yo no le asigno la serie y vuelvo a correr la aplicación? Sale el y negro guión null, como les dije, null. Esta variable puede confundir al usuario, quizás pueda hacer una validación y se arregle. Pero algo práctico podríamos definir en los métodos. Entonces, en nuestro método público de get, que retorna valor, podemos hacer lo siguiente. Si la variable serie es nula, entonces puedes mostrar un mensaje que dice sin serie. Si el método o la variable fue, si la variable fuese de tipo entero, ustedes podrían colocar el valor 0 y hacer una validación respectiva. Y probamos ahora con el ejemplo que les estoy mostrando. Aquí debí utilizar, disculpen, los métodos get y el nombre, por algo los estoy creando, get color y get serie. ¿Okay? Ahora sí, probamos la aplicación y ustedes pueden ver acá que dice el y negro sin serie. Con esto estoy abstrayéndome y simplemente cualquier instanciación del objeto y que no le atribuya un valor a estos atributos, puedo hacer una validación respectiva. Imagínense también poder hacer esto una validación para evitar que se divida entre 0, quizás colocar un mensaje, la división entre 0 no es posible. Bueno, o sea, existen varias formas de validar sus programas, pero uno, la principal forma recomendable cuando uno trabaja con objetos y clases es utilizar métodos accesorios conocidos como los get y set. Bien, si te gustó el video, dale manito arriba, compártelo con tus amigos, no te olvides suscribirte aquí en el botón de abajo, seguir las redes sociales y Facebook oficial, y los espero en un siguiente tutorial.